Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a preparar una panceta a la caja china con sabor oriental. Esta es la panceta que le hemos deshuesado para más o menos 8 personas. Ahora vamos a preparar los condimentos para alinear la panceta. Pimienta blanca, azúcar rubia, unas 3 cucharadas, sal, una cucharada y media, canela china, 5 sabores, unos 3 gramos, mezclarlo bien para que esté uniforme, un poco de ajo molido, así. Si no encuentran canela china 5 sabores, puede ser sal, pimienta, ajo y azúcar rubia. También puede ser. Solamente es una cuestión de gustos. Luego vamos a hacer unos cortes. Así, hasta que llegue a la mitad, no, que no corte todo, solamente unos cortes un poco profundos, así. A todo lo ancho. Y de esta forma, para que los condimentos puedan penetrar bien, embarrar todas la parte que está cortado, no la piel, solamente el lado de la carne. En todos los cortes esté bien parejo, los bordes ya está bien alineado, y esto lo vamos a dejar en un pirex, así. Y tenemos que secar la piel. Secar, limpiarlo. Secar que esté bien seco. Lo que vamos a ponerle en la piel es sal y vinagre. También bien parejito. Ahora, hay muchas formas de hacer chancho asado al estilo chino, ¿no? Hay muchos estilos. Uno los sancochan, otros de frente al horno. Cada uno va a tener su estilo. Y vinagre. Poquito vinagre que esté parejito también. Y lo dejamos por 12 horas en la refrigeradora para que se alinee bien. Ya está la panceta alineada por más de 12 horas. El pellejo debe estar bien seco y la parte de la carne con el jugo y el aliño que se le ha dado. Ahorita vamos a introducirlo a la caja china, primero la parte de carne y después la parte de la piel. El horno caliente, así que vamos a introducir la panceta. Ahí está la panceta, así. Carne para arriba, el pellejo para abajo. Está la panceta, así que vamos a cerrarlo por unos 20 minutos. Bueno, ya se volteó el chancho. Ahora vamos a dorar el pellejito y taparlo por unos 30 minutos. Está nuestra panceta. A ver, Tito, así. Ya está para la mesa.